Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance. Como vieron en el título, hoy vamos a estar trabajando con uno de los proyectos más esperados, el Toyota Corolla del 2000 con conversión a 2ZZ, tercera parte. Aquí lo tenemos, así que vamos allá. Bueno, mi gente, si ustedes nos siguen en las redes sociales, pueden saber de que este carro ya prende. Así, señoras y señores, el 2ZZ, ya lo habían visto en video anterior, le habíamos fabricado los puntos de motor, se le había hecho la Ravisa FuelTech en este caso. Compramos una flauta de gasolina CNC Innovation, son los que hacen la flauta de gasolina en este caso para 2ZZ. Quedó aquí perfecta. Aquí en el medio barrenamos, tiene un área como para barrenar, barrenamos y le hicimos un octavo NPT, pusimos el sensor de presión de gasolina de FuelTech aquí. En la posición de fábrica hicimos también barreno a NPT y pusimos por ahí el sensor de presión de aceite, lo tenemos aquí. Eso que ya tiene todos sus sensores de FuelTech conectados. Vamos a estar bregando ahora, tenemos problemas que no nos coge la reversa, y es que la combinación de cables con la palanca, esta pieza que está aquí, la vamos a estar modificando ahora para alargarla, para que entonces aplique esta reversa, porque llega aquí hasta la posición de primera, pero no llega al paso para poner entonces la reversa, así que vamos a estar modificando esta pieza de aquí. Si usted quiere ver los videos de cómo fabricamos los puntos de motor de este carro, dale para atrás en nuestros videos y va a ver la parte 2 de este carro, el cual ahí va a ver entonces la fabricación de los puntos de motor, los ejes y todo lo que utilizamos para este carro. Por acá adentro ya tenemos a Gary haciendo las últimas instalaciones de lo eléctrico. Y como pueden ver, contamos ahora con la computadora FuelTech, con el clúster, eliminamos lo que era el clúster de fábrica, mandamos a hacer esta base completa en fibra de carbón para la 550. Gary, podemos prender para que la gente vea ahí. Vamos a enseñarle cómo prende este carro. Mira, le ponemos la llave, dejamos que la FuelTech prenda, y ahora en vez de utilizar aquí la llave de fábrica, como pueden ver, eliminamos la llave de fábrica y todo va a ser a través de la FuelTech. So que ponemos el neutro y tiramos a prender. Y así de fácil, ahora el carro prende por la FuelTech. Como pueden ver, baja perfecta en 1000 revoluciones. Aceleramos. Ahí lo tienen. Y si lo queremos apagar, lo puedes apagar por la llave, cortando la corriente. O volvemos a prender para enseñarles otra vez. Prendemos aquí. Y ahí mismo, en el mismo botón de encender, apagamos también el carro. Así que todo eso es gracias a Gary Tech en los controles de lo que fue todo lo eléctrico de la FuelTech. Aquí tenemos en la gaveta lo que ahora es la caja de relays. Aquí se controla lo que es el relay de la bomba de gasolina, de los abanicos. ¿Qué más controlamos ahí, Gary? Starter. El bomba. Starter, la señal del starter. Bomba, los abanicos, la bomba de gasolina. Y tenemos y toda la computadora. La computadora. Y de ahí tenemos otras opciones para ponerle unos relays más. Aparte, tenemos un relay más para añadir. Si lo que decíamos añadir más adelante, a suponer para prender a otro sistema, por decir algo, un sistema de nitro, lo activamos de ahí, de ese relay o lo que sea, con la misma FuelTech. Así que aquí tenemos, volvemos otra vez. Ahí está, ready. Así que ahora vamos a quitar el bracket de la transmisión para modificarlo, soldar y que lo vean terminado, aplicando la reversa para entonces salir a la calle a probar este carro. Ok, este bracket tiene 3 tornillos 12 por la parte
de acá, ya los solté. Vamos a quitar los tornillos para entonces terminar de sacar ese bracket. Vamos a ver, aquí está otro. Y tenemos, son tres tornillos 12 milímetros. Pueden ver, ahí se soltó ya la base. Ahí está, se cayó. Vamos a recogerlo para ir a la parte de atrás. Ok, mi gente, aquí tenemos el bracket. Básicamente así es que va en la transmisión. Esta es la base que necesitamos modificar. Necesitamos correr las media pulgada hacia el frente. Eso que vamos a estar picando aquí. Vamos a picar por aquí y vamos a añadirle entonces media pulgada de cuerpo hacia el frente para soldarlo todo y que esa base entonces el cable pueda correr para la reversa. Así que vamos a picar eso ahora. Aquí tenemos ya el bracket, le hicimos un 90 grados para tenerlo ya aquí acorde con la pared. Miren ahí, básicamente algo así va a quedar. Ya lo que nos faltaría entonces es aquí cortarlo ahora a 3/4, porque esto mide pulgada y media y lo que necesitamos solamente es un 3/4 de pulgada. Así que vamos ahora a medir 3/4 de pulgada y cortar entonces esta base completa a 3/4 de pulgada. Aquí tenemos ya el bracket 3/4, que es lo que necesitábamos, la medida exacta. Ahí lo tienen, 3/4 por todos lados. Así que ahora vamos a poner esta pieza aquí. Vamos a puntear esto aquí. Lo punteamos, lo taqueamos para coger forma. Ponerle después la otra pieza. Okay. Vamos a poner esto aquí y esta va a ir aquí. Entonces supone que eso quede como de factoría. Ya tenemos aquí, estamos montando ahora los clips para ver que esté todo bien. Vamos a montar ahora el otro clip. Como les dije, lo agrandamos 3/4 pulgada. Vamos a ver. Ok, Miguel, trata poner primera normal. Pon en primera, ahí es primera. Ahora supone que si lo pasas un poco más, bájalo y pásalo más para la izquierda. Ahí. Eso es reversa, así que eso quiere decir que tenemos reversa. Vamos otra vez. Vuelvo otra vez. Primera. Ahí es reversa. Así que esto quedó. Vamos a terminar de sacarlo para soldarlo. Y tenemos reversa ya. Bueno, mi gente, aquí tenemos ya la base modificada, como vieron. 3/4 de pulgada, la añadimos hacia el frente, ya está ahí ready. Así que vamos a instalarla para ver si el carro se mueve, si hace reversa, si hace adelante, y vamos entonces a dar una vueltita a la manzana para ver que esté ready. Así que ahí tienen ya la base modificada. Bueno, mi gente, aquí lo tienen, ya tenemos los cables de cambio instalados con sus brackets, todo. Así que vamos a ver si esto se mueve ahora en reversa. Bueno, mi gente, vamos a ver si tenemos reversa. Oye, prende tocadito. Vamos a ver. Thank you.
Estamos ready. Bueno, mi gente, como vieron, el Corolla está ready. Vamos ahora a subirlo al carretón porque el cliente no puede venir a recogerlo. Solo le vamos a hacer el servicio, llevarle el carro, ya que, ¿por qué no lo puedes recoger? Porque el carro no cuenta con la aseguranza al día, se le venció la aseguranza, no la ha pagado, lo que es el malvete aquí en Puerto Rico. Solo le vamos a llevar el carro en el carretón y vamos a ver entonces cómo reacciona el cliente al ver por primera vez su carro funcional, corriendo y 100% terminado. Así que, como pueden ver aquí, ya lo tenemos montado completo por dentro, como el carro vino, sus butacas, bien chévere, todo. Así que nada, mi gente, vamos a prenderlo. Mira cómo prende esto para subirlo al carretón. Volvemos a enseñarle otra vez. Mira eso. De hecho, mira, dímelo, llegué. Te traje tu juguete, papi, cuéntame. Ya está ahí. ¿Estás ready para moverlo tú? Porque lo vas a bajar tú. Ando con mariposa. Vamos a ver, vamos a bajarlo. Vamos a soltarlo para bajarlo. Ya estamos aquí, mi gente, en Cagua. Servicio VIP, trajimos el carro. Así que vamos a bajarlo para que el cliente lo mueva por primera vez. Después de un año, el carro en el taller. ¿Un año exacto? Un año exacto. Pero se terminó, mi gente. Cuando el cliente quiere un trabajo de calidad, tiene que esperar. Así que vamos a ver, para ver sus primeras expresiones aquí cuando ve el carro terminado. Bueno, papi, abre el bonete. Vamos a ver. Ya quedó por fin. Prendido, no lo he visto en persona. ¿No lo has visto en persona? Pues ahora lo vas a prender, vete. Para enseñarte ahora cómo va a prender. Dale, abre la puerta ahí, sin miedo, porque ya le quité el guardalodo. Móntate. Ok, ponle el neutro. Ok, ahora ponle el switch. El botoncito acá. No, está tranquilo, ningún botón. Ok, trata de prenderlo con el switch. Ah, no prende. Dale el botón rojo que dice en la Fuel Tech, el botón rojo que dice Engine Start. ¿Qué pasó? Dale ese botón otra vez. Y eso con el switch puestecito. Exacto, ponle el switch otra vez. Ya a mí, mira esto. Dale acá. Dale el botón otra vez. Dale. Y si quieres otra vez apagarlo, apaga el switch ahora. Lo puedes apagar ahí también. Ahora, prende para que le dé reversa. Para que lo saque. En lo que ya carga. Ahí prende. Cuando vas a ver, exacto. Ahora prende. Ya está. Ay, Dios mío. Dale suave. Para atrás. Ok. Ay, si marido. Dale para la izquierda la palanca, un decloche. Espérate que no llego. Ah, no llega. Ok, un decloche, dale como si fuera para... No, esto no es para allá, esto no es un Honda. Ahora, ahí, si ves, sácalo otra vez. Hazle así como que a donde llegue. No, hazle para la izquierda hasta donde llegue. Ahí, y para adelante, eso es primera. Ahora vuélvelo para atrás, hazle así hasta donde llegue y después entonces lo empuja y ahí es reversa. Ahí, vamos para atrás, dale. Suave. Suave, dale. Ok, ahora de sacar el cloche, vamos a ver. No, 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 no
gente, aquí lo tienen. Cuéntame, papi, ¿contento? Chacho, demasiado. ¿Valió la pena la espera? Demasiado, valió la pena ya por fin estar en mis manos de nuevo ahora. Si vieran la cara de contento que él tenía moviendo el carro por primera vez. ¿Ah? Ahí todavía estoy igual, más o menos. Pero no es que todavía estoy nervioso, pues no creo. Papi, ahí te dejamos tu carro. Espero que te lo disfrutes. Seguro. Bueno, mi gente, otro cliente más contento con nuestro trabajo. Aquí lo tienen, completamente terminado por dentro, montado todo como de fábrica con su FuelTech. Así que continuamos. Bueno, mi gente, eso va siendo todo por este video. Como vieron, otro cliente contento, otro proyecto entregado. Así que, mi gente, recuerda suscribirte a nuestro canal Prestige Performance, darle a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Prestige Performance. Y mira, el próximo proyecto a terminar, la Civic EK Serie B, ya está alambrada, tiene todas sus rabizas ya hechas, ya tiene todo, inyectores, ya está todo, así que vamos a estar trabajando en esta guagua próximamente. Ahora, para terminarla también y llevarla al dyno. Así que, mi gente, será hasta el próximo video de Prestige Performance. Nos vemos, hasta la próxima.